The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. Children playing in the park while birds are singing. I am walking, and I am laughing. Life is perfect. Una semana más viajando en Canarias y en esta ocasión nos encontramos en el municipio de Güímar, en Tenerife. Y como cada semana, amigos, vamos a hacer una pequeña parada en el Hotel Botánico de Puerto Veracruz para que ustedes disfruten de la elegancia, del confort, del buen estar en este establecimiento hotelero, Hotel Botánico. Y lógicamente después nos daremos un salto muy divertido al Siam Par en Tenerife Sur. O sea que prepárense, que comenzamos a viajar en Canarias, pero lo dicho, primero Hotel Botánico y a continuación Siam Par. Hasta ahora. Y estamos una semana más, amigos, en el Rincón del Botánico, pero en esta ocasión vamos a relajarnos porque vamos a hablar con Anne-Marie, que es la directora del spa, del Oriental Spa Garden, del Hotel Botánico de Puerto Veracruz. Anne-Marie, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, para trabajar en este maravilloso sitio. Estoy muy bien. Perfecto. En forma y muy bien. Perfecto. Vamos a ver lo que es un masaje, ¿verdad? Los masajes que hacen ustedes aquí. Sí. Ok, perfecto. Explícanos cómo es el tema, qué es lo que estamos viendo. Bueno, hemos hecho primero una terapia que se llama la rosa terapia, que trata todos los problemas de la mujer, es decir, trata el estrés facial que coge la mujer cuando se estresa. Cuando se estresa, hace aprieta los dientes. Ajá. Entonces, aprieta los dientes, todo eso se contractura. O sea, la mujer cuando está estresada hace así. Sí, sí, sí. Hombre, los hombres también, pero más las mujeres. Más la mujer. Entonces, tratamos el estrés facial con una reflexología facial, que es del Vietnam. Ajá. Trabajamos con cuarzo rosa. Entonces, trabajamos todos los puntos de acupuntura para relajar la musculatura facial. Perfecto. Trabajamos también el abdomen. Hacemos un estiramiento del abdomen para regularizar un poquito y para equilibrar todo lo que no funciona habitualmente bien, es decir, por mala alimentación, por estrés, por falta de tiempo, en general. Entonces hacemos un estiramiento del estómago, del hígado, del intestino, para estimular un poquito todo esto. Perfecto. Para que todo se ponga a funcionar mejor. Ajá. Luego, otro problema de las mujeres son las piernas. La pierna. Porque estamos mucho de pie, porque también tenemos problemas circulatorios, porque se nos hinchan las piernas con el calor. Entonces hacemos un drenaje de las piernas con un aceite esencial de cipre, de, ¿cómo se llama? Grapefruit, para justamente hacer circular mejor la linfa y la circulación de la sangre. ¿Eso en las piernas? Las piernas, para restablecer una buena circulación, tanto linfática como sanguínea. Yes. Luego relajamos la espalda, que tenemos siempre también un poquito contracturada. O bastante contracturada. Sí. Eso también con los cuarzos y con el aceite. Trabajamos sobre todo con el aceite esencial, la rosa de Bulgaria, que es la reina de la aromaterapia. Y luego terminamos por el cráneo, que también hay que relajar también mucho, activar la circulación, de relajar en general. Bien. Los masajes capilares y todo esto, ¿no? Y además son muy agradables. Entonces es una terapia muy completa que restablece la armonía y el bienestar de la mujer. Y se queda uno contento. Y también tienen ustedes que hacer un masaje que es a base de los brazos, ¿no? Sí. Ajá. Este es el masaje de Hawái, ancestral de Hawái. Se hace con los antebrazos,
recrea las olas del mar, así, sobre todo es un estiramiento de la musculatura en general. Entonces, decontractura bastante, es muy agradable, restablece el equilibrio de los líquidos y nos acuerda también que venimos del mar. Entonces, que venimos del mar. Sí. Ok, perfecto. Entonces es un masaje también muy relajante y muy equilibrante. Muy bien. Ya lo saben que cuando quieran estar en forma, se vienen por aquí, por el Oriental Spa Garden del Hotel Botánico en Puerto de la Cruz. Aprovechen, por ejemplo, un fin de semana. Eso. Se hospedan en el hotel, cogen hora en el Spa Garden, ¿ah? Y se pagan un fin de semana fenomenal, un precio sinceramente muy económico. Y a pasarlo de maravilla, a pasarlo y quedar como nuevo. Almarí, gracias por acompañarnos. De nada. ¿Le parece que nos demos un salto a disfrutar de Asian Park? Claro. ¿Ah, preparada? Preparada. Listo, Asian Park. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. Una semana más, queridos amigos de Asian Park, disfrutando de este maravilloso parque, el mejor del mundo en su género. Y ahora mismo nos encontramos en la playa del mismo, en la playa de Asian Park, la playa de arena blanca, o sea, con la arena más blanca de Canarias, ¿no? De toda Canarias, exactamente. Efectivamente, pues fíjate tú por dónde, ¿eh? Una playa artificial que parece sinceramente una playa natural, pero totalmente, sí, ¿no? Pero la combinación entre la arena blanca y el turquesa de la piscina, pues es una combinación que realmente es espectacular, ¿no? Y pasar aquí una tarde acostadito, pues... Disfrutando del sol en verano. Sí, es la parte del Asian Park en donde uno se puede relajar. Ya si uno está alterado con las otras atracciones, pues se puede venir aquí un ratito y descansar lo que ya realmente ha ha disfrutado, vaya. Sí. Agua salada, ¿no? No, dulce. Las únicas aguas saladas que tenemos son la del acuario de los tiburones. Sí. Y la piscina donde se encuentran los leones marinos en la entrada. Aquí también hay, en esta playa también hay olas, han hecho incluso campeonatos de surf. Sí, exactamente. Aquí también se puede alquilar la playa, por ejemplo, para eventos por la noche. Sería la única playa en la que se puede hacer barbacoas por la noche o fuegos artificiales o cualquier otro evento. Y la verdad que hay ideas infinitas para esta playa. Sí. Elisa, si te pregunto aproximadamente cuántas personas pueden caber en esta playa, el cálculo es, para que la redundancia, incalculable. ¿No? Yo supongo unas 3.500 personas. Tiene una extensión también de 9.000 metros cuadrados, lo que es bastante, y también se encuentran la mayoría de las hamacas en este área. Y pues sí, la arena, se me olvidó comentar también que venía de Portugal, de Algarve. Ajá. Y sí, se agradece esta zona, la verdad. En verano tope de gente. En invierno, el invierno sureño no es muy frío, o sea, prácticamente no frío en comparación con el norte, o sea que también llenan la playa en invierno. ¿No? Sí, baja un poquito la clientela, pero está... Pero se mantiene bien. Seguimos recibiendo clientes diariamente. La verdad que es estupendo, sinceramente. Sí. Un entorno maravilloso en el Asian Park, como dice Elisa, cuando vengan de gastar toda la adrenalina, vienen aquí a relajarse a la playa con olas, sin olas, etcétera, etcétera, etcétera. Y para los más atrevidos, los que quieran participar en alguna fiesta, también las hacen fiestas privadas y pueden ustedes venir aquí al Xi'an, esta maravillosa playa. Arena de Portugal. Sí, y también la ola más grande del mundo, ¿no? Que alcanza los 4 metros. Casi nada, ¿eh? Los 4 metros. Para los surfistas es una maravilla esto. Sí, bueno, a menudo recibimos grupos de surfistas que se animan a probar las olas. Y aunque empiecen por un nivel más bajo, pues siempre acaban probando la ola más grande del mundo. ¿Y la ola la usan todos los días o cada cierto tiempo? Pregunto. No, la ola de 4 metros no se utiliza diariamente porque en los horarios de apertura del parque, pues tiene que haber una ola más pequeña, que sea accesible a todo tipo de público. O sea, que hay olas diariamente, pero no tan grandes. Sí, exactamente. Solo se adquirirían estas olas y con un... alquilando la piscina de ola fuera del horario. Del horario de parque. O sea, eso, como tú bien has dicho anteriormente, para celebrar alguna fiesta, algún campeonato del sur, etcétera, etcétera. Exactamente. Amantes del sur, ya lo saben, prepárense porque aquí tienen la ola más grande del mundo, 4 metros, impresionante, en Asian Park. Como te digo siempre que vengo a verte, ¿qué te parece si nos vamos
nosotros y ellos a viajar en Canarias. Vámonos otra vez. Estamos a un lugar importante de Weimar, concretamente en un museo, y vamos a hablar con Silvia para que nada, que nos quiten, digamos, que nos saque de dudas, porque tenemos por una parte tenemos restos aborígenes, también por otra parte tenemos, digamos, historia de municipio, y qué mejor que Silvia para hablarnos del mismo. Silvia, ¿cómo estamos? ¿Bien? Hola, buenas tardes, o buenos días. Estamos ahora mismo en un museo, importantísimo en Weimar. ¿Cómo es el nombre del museo? No me acuerdo. El museo es Museo Etnográfico y Costumbrista de Agache. O sea que el nombre es cortito, ¿eh? El nombre es cortito. Museo Etnográfico y Costumbrista de Agache, sí. Aquí en Weimar. Tenemos a la derecha unas vitrinas con restos aborígenes. Efectivamente. Háblenos un poquito de ello. Pues, bueno, también, o sea, quiero decir que el museo es del Tagoror Cultural de Agache, que Ajá. Es una asociación cultural que se creó en el 1977. Y entre los fines más importantes que tenían aquellos jóvenes que crearon o empezaron con la asociación era un museo y una biblioteca. Okay. Porque había nosotros en la parte nuestra, en el Barranco de Erque, pues suele hay una parte de mucha cueva guanche. Y se han sacado muchos restos, se llevaban al museo a Santa Cruz y se quedaban en los sótanos, digamos, Nunca se veía nada. Entonces, en aquellos años, los jóvenes dijeron, nada, vamos a hacer un museo y ponemos lo que encontremos aquí, lo ponemos en nuestro museo. Yeah. Y efectivamente, así se hizo, se dedicaron a... Habían ya cosas y otras cuevas que había, pues en esa época se podía hacer, no era como ahora. Y pues se recopiló toda esta parte. Uh-huh. Y bueno, en un principio estuvo en una casita más pequeña y luego ya el ayuntamiento nos cedió estos locales y ya hace unos años pues que está aquí en este edificio y en esta vitrina. Y aquí vemos que hay restos de todos, hay mandíbulas, hay cráneos, hay huesos, en la parte de abajo hay piedras, ¿no? Hay huesos más estrechitos. En sí, fin, sí, todo un poco una columna vertebral, ¿no? Parece también restos, ¿no? También. Y por el otro lado también hay restos también de cerámica. Ajá. También hay un molino, una piedra de un molino guanche que, uh-huh. que estaba en una casa. Y también un esqueleto guanche, ¿no? Es una reconstrucción de un enterramiento. Ah, ok. Sí. Y bueno, también tenemos, hay unas agujas, hay un silbato, un banuto, algo que... Y hay algunas piezas que tienen, bueno, yeah. cierto valor. Y también tienen una silla de barbero, ¿eh? Sí, esas no las cedió un señor de Weimar, un barbero de Weimar. Barbero de Weimar. Y nos las dejó para que la tuviéramos en el museo. Y a la izquierda tenemos ya, digamos, una cocina más avanzada, ¿no? Más, más dentro de lo que es la antigüedad, más actualizada, ¿no es así? Sí, 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 ya son utensilios que han sido de uso cotidiano pues en el siglo pasado. Y que la gente los ha donado para que estén en el museo, como un serrucho, objetos de carpintero, de zapatero, de barbero. Tenemos un molinillo de café. Molinillo de café, de carne, luces, de parabelas. Por la parte de atrás también tenemos, incluso hay un chato. Sí, de la época de Losa, que pesa una exageración, sí, ¿no? De Losa, y está escrito en inglés la manera que había que usarlo, que yeah. era de una señora que recogía niños, una comadrona de la época. Yeah. Y los calados, pues los calados, esto es una recopilación de calados antiguos, porque esto es una zona de mucho calado, es una zona de muy buenas caladoras. Ya actualmente, pues la gente joven ya... No se dedica al tema. Ya no, ni le gusta, es mucha paciencia, y ya. Eso no lo paga. Pero en los años, en el siglo pasado, se dedicaban, todas las mujeres sabían calar. Y entonces hicimos una recopilación de todos los calados antiguos para que quedaran ahí. Nos falta ponerle el nombre,
para que quedaran pues para las... ¿El nombre de la escaladora? El nombre, y el nombre del calado. Ah, ok. Okay, para que quede para las generaciones venideras, que bueno, que de alguna manera lo ve. Y esto está repartido en dos partes, digamos así. Esta parte es el museo y la otra parte también tenemos biblioteca, ¿no es así? También tenemos una biblioteca. Una biblioteca que últimamente pues está todo remodelado. Uh-huh. Y la biblioteca también es del Tagoro Cultural de Agache, pero funciona en colaboración con el Ayuntamiento de Güímar, que es el que se encarga pues de la persona que lleva la biblioteca, el, yeah, digamos el que paga a la bibliotecaria. Y ahora por las tardes abren, ¿no? Por las abrimos tardes. Todas las tardes, uh-huh, del lunes a viernes. Hay libros de toda clase, ¿no? Me imagino. Pues sí, hay bastantes libros y tenemos también ordenadores, estamos dando clases de informática a la gente, pues la gente mayor. Ajá. Y... O sea, que están ahí avanzando poquito a poco, ¿eh? Sí, con sí, paso firme. Sí. Eso intentamos. Eso es bueno. Un detalle que me llama la atención, entramos al museo y a la derecha, entrando a la derecha, hay recostado a la pared un telar color azul, que está precioso, al lado de la momia. No, ajá, la momia no, al lado del guanche que está acostado. Eso fue de una fiesta, de un adorno de una fiesta de hace unos años, y en la fachada de la iglesia pusimos tipo, no calado como se cala, sino sí, que con rafia y eso, pero imitando al calado antiguo. Y ese nos quedó tan bonito que lo dejamos, no, no lo rompimos. Quedó bien, ¿eh? Quedó bien, efectivamente, quedó muy bonito, sinceramente. Sí, sí, eso fue un año que estuvo toda la pared llena de calados antiguos. Para llegar aquí, llegar a Güímar y coger la carretera que va hacia el bailadero, ¿eh? Para venir aquí al museo, los que quieran venir aquí al museo. Pueden subir por el tablado, por, ajá, el cruce del tablado. Uh-huh. Y pueden venir por la carretera a la General de Güímar. Perfecto. Ya lo saben, ya lo saben. Pues Silvio, muchas gracias, uh-huh, por acompañarnos. Nada, gracias a ustedes. Y bueno, cuando quieran, el museo es gratis. Ajá. Y está abierto todas las tardes. Y si alguien está interesado o nos llama, le abrimos cualquier día de la semana y a cualquier hora. Muy bien. Aprovechen, es gratis. Hasta ahora, nos vemos. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light. And everything is in its place. Ooh. I woke up feeling great. Ooh. Today was made for me. Ooh. And life is good the way it should, the way it was meant to be. Estamos en otro sitio importantísimo de Güímar. Me encuentro ahora mismo en lo que es, no se puede decir que es una cueva porque no es una cueva, es una capillita. Es una capilla, ¿verdad, Pedro? Una capilla inspirada en una cueva. Efectivamente, una capilla dedicada a... A la Virgen de Chinguaro. Y le pregunto hoy a Pedro, porque él, aparte de ser concejal del Ayuntamiento de Güímar, también es el mayordomo de esta capilla, que no es mayordomo de la Virgen, sino mayordomo de Chinguaro. Sí, eso es una cosa que viene de la estructura de las parroquias antes, que en su afán por considerar a las imágenes como personas reales, pues se otorgaban los cargos de camareros y de mayordomos, ¿no? Que eran, al igual que para los aristócratas, para la gente de rica, que tenían quien les vestía, quien cuidaba, ajá, su casa, ¿no? O sea, que a ti te tocó aquí. Yo tengo el orgullo de ser la persona que, bueno, que cuida este sitio, que junto con mis amigos, pues lo limpio, lo preparo para su fiesta o, uh-huh, para las misas habituales. Y repartes bien el tema político con el tema del mayordomo, ¿no? Sí, porque realmente no tiene nada que ver una en cosa absoluto con la otra. Y soy político circunstancialmente, el, ajá, tiempo que la gente quiera. O sea, o tengo el cargo político el tiempo que la gente quiera, pero espero durante muchos más años ser mayordomo de Chinguaro. Sí. Que lo más importante, hombre, ¿no? ¿Verdad? Está a dos niveles distintos. Bueno, yo creo que el nivel este de mayordomo, yo sinceramente, siendo tú, seguiría con el de mayordomo. Bueno, el otro también me gusta mucho. En fin, hablemos de turismo, que es lo que nos trae aquí. Estamos, lo dicho, en un sitio muy importante de Güímar. Háblanos un poquito del entorno. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la historia de este lugar? Bueno, pues Chinguaro es el sitio donde, con toda seguridad, lo dicen las fuentes orales, lo dicen las crónicas históricas y lo dicen las conclusiones arqueológicas, el lugar donde vivió el Mensei de Güímar, de los que conocemos dos nombres, Acaimo y Añaterbe, en el periodo de invierno. Seguramente él y su familia, lo que podríamos llamar su, entre comillas, su corte, vivía aquí porque este sitio, a lo largo del barranco que tenemos delante, formaba unos charcos de agua que permanecían durante mucho tiempo y donde incluso una vez que el agua se evaporaba, en la arena del fondo había una reserva de agua, ¿no? Lo que ellos en su lengua llamaban Eres o Erque. Mm. Eso
y el hecho de que sea un ámbito protegido de la vista desde el mar y seguramente otra serie más de ventajas hizo que ellos eligieran este sitio para vivir. Recordamos eso con tanta seguridad, a diferencia de pues, donde vivían los otros 8 menseyes de Tenerife, pues porque aquí el mensey trajo durante un tiempo a la imagen de la Virgen que había encontrado en Chimisay, y con eso un sitio que era, por decirlo así, de importancia política dentro del mundo guanche, pasó además a estar sacralizado en la nueva cultura, en la cultura europea y cristiana que vino a partir del siglo XVI. Hay que decir, Pedro, que la palabra Chimisay es una palabra guanche, que en nuestra lengua significa... Pues Chimisay significa, según Wimar tiene la suerte, además de que tuvo uno de los filólogos guanches más importantes que ha habido en Tenerife, que fue Juan Álvarez Delgado, según él significa el lugar de las piedras blancas. Ajá. Lo que pasa que, pues por los primeros episodios de la aparición de la Virgen, que se dice que el primer milagro que obró, o de los primeros milagros que obró la Virgen que en Tenerife se nombra como Virgen de Candelaria y en Güímar como Virgen del Socorro, fue un aumento de peso que obligó a que el rey no pudiera cargarla, con lo cual una vez que la isla se conquistó, ese punto dejó de llamarse Chimisay y se pasó a llamar El Socorro. El Socorro. Mm. O sea que digamos que hoy en día Chimisay es Socorro. Chimisay es El Socorro, de la misma forma que Chinguaro es Las Cruces, uh-huh, y de la misma forma que Ajvinicó es Candelaria, ¿no? Que repetimos, Ajvinicó. Ajvinicó, que es la actual cueva de San Blas. Son los tres lugares con sus tres nombres aborígenes, con sus tres nombres castellanos, por donde los guanches movieron a la Virgen y que quedaron para siempre marcados con tres advocaciones de la Virgen María, tres fiestas completamente distintas y tres historias, ¿no? Ajvinicó. Con lo fácil que decir Candelaria, ¿no? Sí, bueno, porque Ajvinicó. Hablamos castellano, no hablamos guanches. Ajvinicó. Supongo que para ellos sería más fácil decir Ajvinicó. O sea, llamar a una amiga tuya que se llama Candelaria y me dice, le canta y dice Ajvinicó. No, no se llama Candelaria, llama la Candelaria. Candelaria, ¿no? Si no te puedo dar un cachetón. Que, en fin. Aquí todos los años se reúne la gente, viene, celebran sus misas hace poco, digamos el 20 y pico, imagino que sería de diciembre. No, hay una fiesta, hay una misa mensual que es la que hubo hace poco, como tú bien dices, pero la fiesta de este lugar siempre ha sido el primer domingo después del 2 de febrero. ¿Y eso? Que este año es el 3 de febrero. Bueno, el 2 de febrero es el día que toda la iglesia, no solo la iglesia canaria, sino toda la iglesia universal, celebra el Día de la Virgen de Candelaria. Y probablemente para no competir en fechas con la propia ciudad de Candelaria, en Güímar las fiestas de Chinguaro se celebran el domingo siguiente. Pues es una fiesta muy sencilla, una fiesta completamente religiosa, pero muy bonita. La gente viene aquí de madrugada, y se celebra una misa y luego un desayuno en el que, bueno, pues la gente trae su desayuno. La hora del día, que es la mañana, pues la verdad que, aunque es una fiesta, como te digo, muy sencilla, la gente le gusta mucho y viene incluso a lo largo del día a ver la imagen de la Virgen. Además de recibir culto aquí, la Virgen de Chinguaro, que es el cuadro que tenemos detrás, el sitio está muy relacionado, obviamente, con la patrona de Güímar, con, ajá, la Virgen del Socorro. Y la imagen del Socorro ha visitado y visita de forma excepcional este sitio. Precisamente este año, en octubre, se va a institucionalizar una bajada lustral que consiste en que la Virgen vuelve a salir fuera de su fiesta al Socorro y a Chinguaro. Será en octubre, seguramente. Y Pedro, ¿cuándo es en qué mes del año es cuando hacen la bajada al Socorro, que pasan por encima del puente de la autopista y suben por la montaña? Bueno, subir la montaña no hace falta subirla porque la fiesta no tiene mucho que ver con eso. Eso es una especie de modernismo. No, en la famosa romería. Pero eso, ¿no? Es el 7 y el 8 de septiembre. 7 y 8 de septiembre. Sí, esas son las fiestas grandes de Güímar, las fiestas de su patrona, la Virgen del Socorro. Ajá. Que la gente baja y tal, sube la montañita un poco, lo bajan a la Virgen. Sí, bueno, es una fiesta de la que podíamos estar hablando horas. Una fiesta muy interesante desde el punto de vista etnográfico y folclórico y desde el punto de vista de visitantes, de las más multitudinarias de Tenerife. Recibe pues 40 o 50 mil personas en un día y celebran el mismo hecho del que estamos hablando hace rato, ¿no? Que es la aparición en la orilla del mar antes de que Tenerife fuera conquistada de una imagen de la Virgen. Y por aquí tenemos, porque abajo tenemos unas cuevas de guanches que me imagino lógicamente, de hecho eran de guanches y vivieron ellos, ¿no? Sí. Ajá, están tal cual. Bueno, lo han retocado, me imagino. Este sitio tiene ese doble interés. Ajá. En algunos momentos, además, ha sido
quizás fuente de conflictos, ¿no? Por un lado es un lugar de culto religioso, donde desde que Tenerife se conquistó ha habido distintas capillas donde la gente recordaba que aquí los guanches habían tenido a la Virgen, pero también es un yacimiento arqueológico potente, en gran parte desconocido todavía. ¿Y eso? Pues porque no se han hecho las... Bueno, hay muchas cosas para el futuro, ¿no? Ajá. Y aquí hay muchas campañas arqueológicas aún por hacer, pero las que han hecho han confirmado lo que nosotros hablamos. Y hay algunas cuevas que permanecen todavía sin estudiar, y hay otras, como por ejemplo la principal, que probablemente no tenga restos ya porque ha sido visitada durante 500 años. ¿No? Uh-huh. Una recomendación, Pedro, para la gente que nos está viendo, que no conozcan este lugar, una recomendación para que vengan directamente a Güímar, aparte de visitar el municipio, también vengan por aquí, que es un sitio que habrá muy Güímar, tranquilo. Y ahí hablo como concejal de turismo. A Güímar hay un montón de razones para venir, ¿no? Quizás las principales, si tuviera que decir dos, son lo bien que se come en Güímar, y que se come y que se bebe en Güímar. De hecho, vamos a ir ahora, ¿a dónde? Ahora vas al Hotel Finca Salamanca, que te va a dejar deslumbrado. En mi cabeza. Y luego, Güímar tiene la suerte de que, no sé por qué, forma parte de nuestra personalidad, mantenemos... vamos a rajatabla nuestras fiestas y nuestras tradiciones. Entonces, quizás comer y beber y disfrutar de las fiestas y las tradiciones, bueno, y comprar en el mercado del agricultor, pues son tres grandes motivos para venir en general a Güímar. Y a Chinguaro, yo muchas veces cuando vienen grupos de visitantes, ay, este sitio no lo conocía, este sitio debería de promocionarse. Yo siempre hago la reflexión de que en esta isla nuestra, donde todo es tan multitudinario, donde cada vez más difícil estar a solas, me parece maravilloso que haya un sitio aquí, en el centro de la isla, donde tú puedas estar un rato tranquilo, donde puedas venir con tus cascos a oír música, donde puedas venir a misa, donde puedas encontrarte contigo mismo, uh-huh. ¿No? Entonces yo le recomiendo, bueno, el sitio está siempre abierto, es como un parque, hasta esta reja que está delante de nosotros, está siempre abierto, y tanto de día como de noche es un lugar encantador para estar. Un dato... Hay una página web que es muy fácil de encontrar, escribiendo Chinguaro, donde está toda esta información. ¿Repetimos la página web? Pues www.chinguaro.info. Ya lo saben, chinguaro.info. Un dato importante que lo aporto yo, fíjate cómo son las cosas, que el abuelo de mi hija es de Güímar. Ah, mira. Efectivamente. Ahí, da cuenta. Amigos, seguimos en Güímar, Rosa Bella, porque nos queda ahora mismo, nos queda un ratito, y también probar la rica cocina de la finca, Hotel Finca Salamanca. Sí. Estamos en este momento, amigos, en la iglesia de San Pedro en Güímar. Vamos a hablar con Javier, que es técnico de turismo del ayuntamiento, para que nos informe, nos haga un paseo, nos acompañe por estas instalaciones, este templo muy bonito y el cual tiene muchísima historia. Javier, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, buenas tardes. Se te ve en forma, tranquilo, relajado. Sí. ¿Ah? Me enteré de muy buena tinta que eres palmero, pero llevas toda la vida viviendo en Tenerife. Sí, señor. Y ahora trabajando en Güímar. Estoy de turismo y tengo la suerte de trabajar en un municipio con riqueza patrimonial como es Güímar. Fíjate tú. Sí, háblanos un poquito. Tú traes a la gente para acá, tú eres técnico de turismo, traes a los turistas, les enseñas el municipio, los traes a la iglesia, les explicas lo que pueden ver dentro de la misma, ¿no? Sí, señor. El San Pedro está dentro del casco de Güímar, que está declarado BIC, Bien de Interés Cultural, y es la iglesia matriz, tiene sus tres naves, la epístola, el evangelio y la nave central, y además, como podemos comprobar, tiene imágenes importantes, tiene también su cuadro de ánimas, tiene el tabernáculo, tenemos donde poder hablar. Restaurado el coro también, ¿no? Uh-huh. Javier, desde tu punto de vista, ¿cuál es la imagen más valiosa? Bueno, eso depende. Para mí, no elegiría una imagen, yo iría al cuadro de ánimas o el del uh-huh. purgatorio. Pero por supuesto tenemos aquí a la Virgen del Socorro, tenemos también aquí a San Pedro, el santo patrón, y otra...
Y tema importante que a mí me gusta es el tabernáculo, ajá, que no es muy común en las iglesias, pero que lo tenemos. Y en Güímar, en San Pedro, en su iglesia matriz, tenemos un tabernáculo también. ¿De qué tiempo es la iglesia esta? ¿De qué año? Empezó a construirse una pequeña capilla entre 1602 y 1608. Luego, si me permite, comentarte que ha ido evolucionando. Hoy en día ya la vamos viendo como una iglesia de tres naves, ya en finales del siglo XVIII, 1794, con personas importantes que han aportado su propio patrimonio y esfuerzo de muchos vecinos en la terminación. Estoy pensando en el doctor Agustín Díaz Núñez, por ejemplo. ¿No? Pero personas aquí de Güímar, ¿no? Güímarero, sí. Ajá. Y este señor pues aportó parte de su patrimonio. Efectivamente. Y le dio ya la finalización, como la vemos ahora, una iglesia de esas tres naves tan importantes. ¿No? Aquí principalmente se le rinde culto a San Pedro, principalmente. Pero también está la Virgen del Socorro, me dijiste. Sí. Sabemos que la Virgen del Socorro tiene su romería de las más antiguas de Canarias. Estuvo mucho tiempo en el Socorro, pero se trasladó y está desde hace años ya está en San Pedro. Pero el día 7 de septiembre es la bajada del Socorro y baja la romería por el camino también del Socorro, declarado Vic. Que van a hacer la montañita. Que no es eso. Sí, es la montaña, pero es que no debería hacerse la montaña. No debería. Porque el camino tradicional no, la romería antiguamente no subía a la montaña del Socorro, Archaco, como la llamaban los guanches. Y los que queremos conservar con la propia evolución, pero conservar el medio natural y patrimonial de Güímar, no queremos que se suba a la montaña. Ya. Y esta plaza, como todas las plazas del mundo, tiene su plaza de la iglesia. O sea, la iglesia, mejor dicho, lo dije al revés, esta iglesia tiene su plaza por fuera. El entorno de la iglesia es bonito. ¿Eh? Sí, también saber que con su plaza, la iglesia matriz, también está la plaza San Pedro, quiero decir, la plaza del obispo, del obispo Domingo de Pérez Cáceres. Y no fue la primera plaza, aunque es la principal del municipio, no es la primera, porque Güímar empezó formándose en San Juan, con la primera parroquia en la ermita de San Juan, y luego fue creciendo hacia abajo, hacia zona de medianía, por temas de cultivo. Y fue lo que te estaba comentando, 1602, 1608, cuando ya hay una población estable en la zona y ya piden al obispo el sacramento y agua bautismal para poder desarrollar misa normalmente aquí. Y se empieza, por supuesto, con el llano de San Pedro, que es la plaza exterior, donde se celebran también eventos importantes, fiestas, eventos en el municipio de Güímar. La que está aquí por fuera. Sí. Plaza de San Pedro. Plaza de San Pedro. O el llano de San Pedro, dijiste. O el llano de San Pedro. Ajá. Originalmente era el llano de San Pedro, donde las milicias, Güímar tuvo sus milicias en su momento, donde hacían instrucción militar, hubo mercado también. Entonces se le ha dado mucho uso, o mucha utilidad ha tenido esta zona, ¿no? Ya. Me lo has comentado, pero quiero que lo repitas, porque la verdad que me quedé corto, me quedé con sabor de boca, el cuadro de Ánima. Sí. Yo lo he visto, cuadros de ánimas del purgatorio en muchas iglesias. Para mí la de Güímar me gusta. Me gusta y es porque tienes las tres partes, la parte de los pecadores en el infierno, con esos colores oscuros, rojo, tan intenso, las almas ayudadas por santos que se reconocen, San Francisco de Asís, por ejemplo, está. Luego pasa la parte central, está el arcángel San Miguel pisando al maligno con la balanza. Y una vez que las almas ya han pagado, pasan a la tercera parte, a la parte principal, donde se ve la corte celestial con unos colores amarillos, suaves, muy bonitos, donde están las figuras, la paloma, el Padre Dios y Jesucristo, y rodeados de la corte celestial, ¿no? Y la Virgen María recibe del arcángel las almas. Y es un cuadro que a mí, por los colores, es anónimo y aparece en el inventario de la iglesia finales del siglo XVIII, y es una forma de educar a la población que antiguamente no sabían leer y escribir, para decirles, oye, si te portas mal, mira lo que va a pasar, y la posibilidad de si te portas bien, ahí está, ¿no? Premio y castigo. Pero ves que incluso estando en la parte de abajo, subes arriba, y a mí me gusta, ¿sabes? A mí me gusta ese cuadro y además los colores que tiene, y bueno, un cuadro anónimo, ¿no? Y la parte musical, no te puede faltar, el órgano, que de aquí lo vemos, tiene una pinta fantástica, ¿eh? Sí, está junto en el coro, en la fachada principal, y está restaurado. Hace 4 o 5 años estuvieron dos técnicos sevillanos más de un mes y medio trabajando en el órgano. ¿Tanto tiempo? Sí. No es que estuviera muy estropeado, pero necesitan, son
instrumentos muy sensibles, cuidado, y lo podemos escuchar en las grandes ceremonias que estábamos hablando. Yeah. ¿No? Y el sonido tiene que ser solemne, ¿no? Efectivamente. Cuando viene algún grupo de alumnos, digo, hay alguien que estudie música, pues venga a esforzarse para venir a hablar con la parroquia, que ya ven que nos dejan las iglesias abiertas por las mañanas, siempre con vigilantes, con personas dedicadas al cuidado, también la abren por la tarde, y si le pides, seguro que te deja tocar y practicar. También me llama la atención, digamos que, ¿cómo se llaman los ventanales en la iglesia, los murales? O sea, me llama la atención, ¿cómo le llaman? Son vidrieras. Vidriera. Hay iglesias que no las tienen. Ajá. Nosotros en Guimar en el casco lo tenemos, como la iglesia de Santo Domingo, que no hay, que era porque la iglesia conventual, pero en San Pedro sí están. Son vidrieras de los años 50, de una empresa del País Vasco, y representan a los evangelistas. Ah, okay, okay. Interesante que dos vidrieras que tenemos aquí en esta parte de la iglesia, una tiene la Virgen de Candelaria y vemos que están sobre la arena negra, lo que nos refleja que el señor párroco que los encargó estuvo muy pendiente, que en el País Vasco, en Península, no hay arena, playas de arenas negras, estuvo muy pendiente de decirle, oye, pongan a los guanches recibiendo a la Virgen arena con negra. Arena negra. Ya. Y hablando de la Virgen, la tenemos aquí detrás. Efectivamente. Ah, cuéntanos. La patrona del municipio, la Virgen del Socorro, en mucha devoción, está desde el 2008 declarada, es alcaldesa perpetua. Ajá. Pero se hizo una coronación canónica en el 2008. Ah, ok. Importante a la Virgen del Socorro. Ya. Sí. Y aquí tienen la imagen siempre venerándola con todo el amor del mundo, lógicamente, los guimareros. Sí. Por ejemplo, cuando yo tengo un problema. ¿Vienes aquí? Claro, es la alcaldesa perpetua. ¿Pero le pides dinero o algo? No. Ah. Ayuda, consejo. Ah, ok. La tenemos aquí. ¿Y lo hacen, en serio? Sí. Venimos. Sí, pues, buena idea, sinceramente. Y me imagino que, aparte de pedirle con devoción a la Virgen, en la parte alta, más alta, hay otro santo. Efectivamente. Ah, San Pedro. San Pedro. Tenemos un San Pedro apóstol sentado en su cátedra con sus atributos, ¿no? Uh-huh. Me refiero a la tiara, me refiero al báculo, por supuesto con la llave que nos abre el cielo. Efectivamente. Por eso me gusta enseñarles la iglesia y que vengan a ver al patrón, para que todos sepan que ya conocen a San Pedro y él nos va a abrir el cielo. Una última pregunta, Javier. ¿A qué te suena a ti Hotel Finca Salamanca, sinónimo de buena cocina? Sí. El Hotel Rural Finca Salamanca tiene un restaurante, tiene... ¿Te vamos a ir ahora? Pues está muy bien, una buena elección, porque tienen un buen chef, una muy buena dirección y es uno más de los buenos restaurantes que hay en Guimar. Perfecto, te invitamos, vamos por allá, ¿vale? Vamos. No se vayan, vamos ahora mismo al Hotel Finca Salamanca a probar la gastronomía. It's a beautiful day. Recto final, amigos míos, de Viajar en Canarias en Guimar. ¿Y dónde mejor que en el restaurante Finca Salamanca? Uf, fenomenal. Vamos a saludar a Walter, que es el jefe, el que manda aquí, que pone la comida, que todos salimos a gusto. Y Walter, vamos primero que nada a darte las gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Eso de entrada. Realmente. Tenemos en la mesa una merluza. Sí, así es. Un plato con productos bastante tradicionales, que es pues la merluza. Tenemos unas batatas ahí que están cocidas con un poco de aceite de oliva y tenemos un pisto de verduras frescas. Ajá. Y lo terminamos en el horno con un poco de mojo de pimienta palmera para que se tueste bien y quede con un buen sabor. ¿Y cómo se llamaría el plato? ¿Merluza? Merluza al mojo rojo. Al mojo rojo. Con batata. Perfecto. Vamos a probarlo, pues, si te parece. Sí, claro que sí. Vamos a ver. Te voy a poner un poco tú, aquí. Tú, maestro de ceremonias, corta, digamos, la vamos cinta de la merluza. Un poco aquí. Yo te alcanzo el plato. Por favor. Para probarlo. A ver. Porque me imagino que esto estará riquísimo. Oye, la pimienta picante, esa palmera, ¿no pica mucho? Sí. Un poco pica. Un poquito, ¿no? Sí, lo hacemos para que, la idea es que pique un poco. O sea, que acaricie más que nada, sí, ¿no? Sí, un poquito ahí, para que tenga un toque... Ajá. Bueno, ¿no? Digamos. Oye, pues está bueno, ¿eh? Está bueno. Muy bueno. Bueno, pues me alegro, muchas gracias. ¿Y se nota la presencia de la pimienta palmera? Se nota.
Y la merluza, que es un pescado blanco muy tierno. Y no es que te pique, de que te queme, pero como dices tú, te da un cachetoncito. Exacto. Y esta, la verdad, que es fenomenal. Rico, rico, rico. ¿Y esto tiene algún secreto, Walter, o tú no quieres decirme nada? No, la verdad que los secretos, bueno, quizás el mojo, tenemos una receta así que la hacemos aquí, que todavía no lo he visto en ningún restaurante, yo aquí al menos en Canarias, en los 16 años que llevo en la isla. Ajá. Puede ser eso, su puntillo. Ya, el mojito de ese, ¿no? El mojo que le hacemos aquí. Ya, pues la verdad que yo se los aconsejo, se los recomiendo que vengan al restaurante Finca Salamanca y se comen esta merluza que está de rechupete. La verdad está que... Está buena, quedó buena. Mmm. San Cristiano es muy buena. Pues vamos a brindar entonces por la merluza. Efectivamente, por la merluza, que está buenísima. Salud. Segundo plato también que está espectacular, es un solomillo. Me dijo un pajarito que es un solomillo a la no sé qué. Es un solomillo de res que lo hemos hecho en este caso con una reducción de tomillo, ¿sí? Y vino tinto. Y le hemos agregado pues algo también muy tradicional, que son unas verduras frescas al grill y un gratén de papas. Te toca. Que toca a partir de... Ajá, gustar, tú, ¿no?, como anfitrión de la casa, te toca. Vale, pues vamos a probar este solomillo. La verdad que... Se corta muy tierno. Ajá. ¿No? A ver, vamos a ver. Vamos a degustarlo. Oye, ahí, que me llega el olorcito. Sí. Me tiene embriagado. Unas berenjenas, uy, y uy, vamos a ponerte un poquito de puerros. Perfecto. Esto no da gases, ¿no? El puerro. No, no, no. Vale. Yo creo que la col es más, la col, más, ¿no?, que sí, nada. ¿No? ¿Quieres probar las papas? ¿Ah? ¿Quieres probar las papas? Vale, venga, perfecto. Vamos a ver. No digo que no. Venga, vale. Un poquito ahí. A ver. Vale. Esta no quiere venir, espérate, voy a poner esa, vestido aquí, así. Que no llego ahí, pues estoy ahí. No te... Epa, está ligado. Viva esta, ¿eh? A ver si. Aquí, oye, va. Papa, viene aquí. Vamos. Ok, perfecto. Y me voy a cortar también un trozo de carne. Ahora ponte tú. Vale. La verdad que, de verdad, como te repito, que el aroma me está embriagando. A ver. Y un poquito de verdura. Vamos a probarlo. Está bueno. Buenísimo. ¿Cuál es el secreto? Cuéntame. El secreto, no, por ejemplo, nosotros con las carnes las marinamos. Siempre las tenemos marinadas 24 horas antes. Uh-huh. ¿No? Con hierbas, un poco de ajo, un buen aceite. Y ya luego las terminamos en el grill. Y las marcamos en el grill y siempre las terminamos en el horno. Ah, ok. Pues la verdad que... Es de maravilla, y el puerro. Uh-huh. Muy bueno. ¿Tú te has pensado alguna vez dedicarte a la cocina? Sí, la verdad que hace 17 años, más o menos 16, se me ha ocurrido y nunca más he podido salir. Fíjate, es un vicio bonito. Sí, sí. Uh-huh. Y las verduras siempre acompañan muy bien a la carne, ¿no? Muy importante. Importantísimo, ¿eh? En este caso lo he hecho así para que quede como algo, podamos ver lo que comemos. Ya. La verdad que rico, 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 ¿eh? Y lo saben, en el restaurante de la Finca Salamanca, espectacular. Tercer y último plato del día. Vale, pues aquí les he preparado un plato que a mí me gusta mucho, ¿sí? Que es de la carta nueva, que es un risotto con mejillones y un toquito de parmesano suave, muy suave. ¿Y cómo se come eso? Pues muy sencillamente. Te cuento que tiene algo muy interesante, que tiene un fondo de langostinos para la preparación del risotto, que se hace al momento. Ajá. Y vamos a probarlo. Ay, a ver si entra bien. Es que ya con lo que has contado de esto, de los platos anteriores, ya sinceramente, uno sale ya bien comido esto, de aquí. Esto, para mí es un plato que de esos cuales que a uno le gusta mucho, ¿no? Exquisito. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Está bueno. Va bien. Bueno, bueno, bueno. La verdad que, Walter... Ah, te luces, ¿eh? Bueno, bueno, sí. Bueno. Los mejillones es algo que a mí me gusta mucho. Buenísimo, buenísimo. Repíteme el tema. El tema de este plato, por ejemplo, lleva un poquito de puerros salteados con mejillones, el risotto y luego un fondo de langostinos que hacemos aquí casero. Entonces, claro, ese es el tema que le da así el sabor a mar. ¿Y en la carta cómo viene? ¿Cómo se llama? Un risotto de mejillones. Risotto de mejillones. Parmesano suave. Tome nota, risotto de mejillones. Walter, eres un maravilloso. Muchas gracias por estar aquí. Eres un placer. Todo un chef. Amigos, le ponemos ya el punto y final a esta edición de Viajar en Canarias. Hemos estado en Guima. Recuerden, vengan por el restaurante de la Finca Salamanca, que se come de maravilla. Síganos también, lógicamente, en las redes sociales. Cojamos las copas, hagamos un brinde. Walter, por ti, éxitos. Y por todos ustedes, hasta la próxima semana. Salud. Chao.